Starbucks siempre ha sido un lugar donde se pueden encontrar los mejores cafés arábigos del mundo. En el año de 1971 comenzó la historia en la primera y única tienda en Seattle, en el histórico mercado de Pike Place. En los años 70 abre el primer Starbucks. El nombre deriva de la mítica novela de Moby Dick, dándole a Starbucks su nombre por el apellido del capitán, que evocaba el aspecto romántico del mar y la tradición marinera. El nombre era perfecto para una tienda que, como los primeros comerciantes de cafés, importaba los más refinados cafés del mundo para la gente de Seattle. En los años 80, Howard Schultz se incorpora a Starbucks. Durante un viaje a Italia, se queda fascinado de los famosos espresso bars al estilo italiano, de la cultura del espresso y de su popularidad, y percibe su potencial en Seattle. Después de probar los lattes y mochas, Seattle se enamora del café. Starbucks comienza su crecimiento en otras ciudades, primero por Estados Unidos, luego por el resto del mundo. El fenómeno Starbucks continúa. Actualmente, Starbucks cuenta con más de 9.200 establecimientos en más de 36 países. El concepto de Starbucks está basado en el tercer espacio, en buscar un lugar donde no es tu casa, ni tu trabajo, ni la escuela, sino un lugar donde puedes pasar un buen rato relajado tomando una buena taza de café. El logotipo de Starbucks es sencillo de comprender. Está basado en la leyenda que se cuenta desde los inicios del café. Se dice que un pastor que caminaba con sus ovejas notó que ellas comían unos frutos rojos y después de hacerlo se alteraban. Así que decidió llevar algunos de estos frutos con un conocido chamán. Al sentir el efecto de lo que ahora conocemos como la cafeína, el chamán arrojó estos frutos al fuego y se liberó el aroma a café. Después, este recogió los granos tostados del fuego, y es desde entonces que se empieza a preparar esta bebida. El café empieza a ser exportado a otros lugares, y el chamán menciona que, para poder hacerlo, tenía que haber un guía en los mares, y este guía era una sirena mística de dos colas, que guiaba los barcos de café para llevarlos al resto del mundo. Esta sirena fue colocada en el logotipo de Starbucks junto al nombre. Los diferentes establecimientos de Starbucks están diseñados especialmente para sentirse en casa, con un mobiliario adecuado, con colores neutros como el verde y el marrón, para sentirse en un medio ambiente de tranquilidad. Además de nuestros excelentes cafés y bebidas expreso, nuestros clientes disfrutan de los Tazo Teas y de los ya famosos Frappuccinos. El Frappuccino de frambuesa es una bebida
de una dulce y refrescante combinación de frambuesa y otros jugos de frutas. Café latte frío. El comienzo de toda buena bebida es un perfecto shot de espresso. Una vez sobre el hielo, disfrutarás esta deliciosa bebida fría. El caramel frappuccino. Está elaborado con leche fría y cremosa, café, crema batida en la corona y dulce caramelo que le da el toque final. Frappuccino mango. Elaborado principalmente con leche fría, cremosa y refrescante. Está mezclado con hielo, jugo de frutas y al final una corona de crema batida. Café latte. Tan solo un cuarto de pulgada de espuma de leche para crear una delicada primera impresión. La leche fresca es el principal ingrediente. El cappuccino. Está elaborado con leche al vapor, con una dulzura de caramelo y fuerte sabor a café tostado. El ingrediente más abundante del cappuccino es un copo espumoso para conservar la calidez. El caramel macchiato. Una experiencia cremosa y suave, gracias a la leche caliente, con un toque de jarabe de vainilla para endulzar cada sorbo. Y para finalizar, un reguilete de caramelo sabor mantequilla, que dará el toque de gracia a tu bebida. Nosotros tenemos unos principios de nuestra misión muy arraigados que van con la comunidad, con el medio ambiente. Si no se sirve hasta la mitad de leche y toda la demás mitad es espuma. Eso realmente es un cappuccino. Pero la marca Frappuccino es de Starbucks, desde hace ya más de 30 años. Todos nuestros productos son desarrollados por nuestra propia empresa. ¿Por qué? Porque buscamos muchísima calidad en los productos, ¿no? Tiene bebidas muy buenas para esta próxima temporada, la temporada de primavera. Así como en México nos preocupamos porque les guste a los mexicanos, o sea, perfiles de sabor de bebidas que a los mexicanos sabemos que nos va a gustar, también en otras partes del mundo. A todos los alimentos, postres, dulcería, chocolatería, sándwiches, todos están elaborados con la intención de que los puedas combinar con una buena taza de café.